Bueno, sí, me he bajado el Blend, lo he abierto aquí. Lo primero, decir que no tienes una armature, tienes cinco armatures. Lo que has hecho es como si duplicaras. Entonces, claro que puedes tener problemas. Esto en teoría se tiene que hacer todo con una sola armature. Entonces, lo que no se ve muy bien es si luego, si quieres hacer simplemente una constraint de copia de movimiento o una animación. Entonces, lo primero sería seleccionar todas las armatures, que no huesos, todas las armatures, esta la última, control más J. Ahora tienes, perdón, ahora tienes solo una armatura nada más. ¿Esto qué es? A los huesos. Vale. Los nombres. Para ver los nombres nos vamos a huesos. No, armature, vista de nombres, ¿vale? Entonces, si lo que quieres hacer es una simple constraint, que sería copiar lo que hace el otro, sería primero en pose mode, o sea, la armature tiene que estar en pose mode. Aquí ves que puedes mover independientemente cada hueso. Y entonces, primero, si lo que quieres es una constraint, que por ejemplo, este hueso de aquí, vamos a cambiarle el nombre para que sea más fácil. El 111. Este será el 112. Para que vean. Más que nada para que sea más rápido, ¿eh? F2, 113. Y este de aquí, 114. Entonces, tú imagínate que cuando muevas este, que se muevan los tres. Entonces sería coger este hueso y ponerle la constraint, pero de tipo armatura en modo pose. Es diferente a la constraint normal que hay por aquí. Esta sería de objeto y esto es de armaturas en modo pose. Entonces aquí lo que se hace es añadir, por ejemplo, copiar rotación de la armatura. ¿Tiene nombre esta armatura? Armatura. Pero que no sé si tiene nombre, porque a veces le ponen así. Bueno, sí. Para distinguirla vamos a ponerle 001, ¿vale? Para no liarnos. Constraint. Perdón, estábamos aquí. Armature. No, 001 tiene que ser. 01. No, no ha cambiado el nombre. Esto sería el esqueleto. El nombre de la armature, 001. ¿Y por qué no sale? Espera, vamos a hacer una cosa. Borramos, pinchamos aquí, le decimos que de armature. Sigue poniendo armature. Vaya, qué raro. Hueso 111. Entonces, quiere decir que cuando este hueso lo muevas, el otro se mueve. Lo siguiente pues sería copiarlo, lo mismo en este de aquí y este de aquí. Sería copiar, se puede hacer por copy, pero bueno, vamos a hacer, como son dos, lo vamos a hacer a mano. Copy rotación, armature 111. O sea, que copie el movimiento de este. Y este lo mismo. Añadir copy, armature 111. Bien. Entonces, con esto lo que hemos conseguido es que uno copie el movimiento de los otros. Si en un momento dado de la animación, que por ejemplo vas guardando aquí en el frame 1, letra I, rotación, y en el 20, rotación para arriba, letra I, rotación, y aquí en el 40, vuelves a su sitio, y rotación, y quieres que alguno de estos de aquí luego no te siga, lo que se hace es quitarle la influencia. Entonces, vamos a la siguiente posición, sería 60. Este, vamos a mover otra vez así, le trae rotación, pero a este de aquí le bajamos la influencia, le trae y activamos la animación de este hueso en particular. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que si lo quitas en el 40, habría que subirlo al 1, letra I. Un poco complicado, pero bueno, o sea, te iría esta parte de aquí y luego ya
esta no. De todas formas, si lo que quieres es una animación, en vez de hacer eso, lo que se hace es crear varios movimientos, que sería, primero vamos a limpiar esto, vamos a limpiar todas las constraints, y entonces, no sé si esto va a funcionar, 7, rotar, no, tendrías que hacerlo a mano, y sería, por ejemplo, primera parte de la animación, así por ejemplo, seleccionas todos, letra I, rotación, y en el 20, espera, es que tenía una animación, ahora vaya fallo, tenía una animación puesta, lo que hace es que se están sobreescribiendo, y rotación, y en el 1, al R y rotación, y aquí al R y rotación, ¿vale? Y tendrías esta parte así que se anima, y entonces si hay alguna vez que no quieres que este se mueva, pues con este así, seleccionas todos y letra I y rotación, luego aquí 80 y rotación, ¿vale? Tendríamos una animación todo más o menos igual y luego esta de aquí, la que tú quisieras. Todo esto se puede hacer en DopeSet o si te vas directamente al editor de acciones y se le pone un nombre, por ejemplo anim una o patas o lo que quieras, ¿vale? Y luego a partir de aquí puedes crear otra animación más. Y luego las puedes mezclar en el non-linear animación. Esto es más complejo, no sé si es eso lo que buscabas. Más o menos sería esto. Primero unir las piezas y luego ya individualmente puedes hacer lo que quieras. Ponerles constraints para que sean siempre el mismo movimiento, modificar el constraint o animarlo independientemente. De momento nada más.